municipio lejano. Una buena labor, y esto nos muestra también que aún con pocos recursos y con dificultades, cuando hay buena voluntad las cosas se pueden hacer bien. Agradecerle y también hacerle un reconocimiento al alcalde de San Pedro Carchá por estar en ese tercer lugar. Hoy no está presente aquí el alcalde de San José, Escuintla, que también está entre los mejores. Allá está presente. La felicitación también, porque es uno también de los alcaldes que mejor están rankeados. Y quiero decirles también de que el alcalde de San Luis, si está aquí presente, en Petén, representa también a los alcaldes. Hacer las cosas bien hechas. Al alcalde que nos está acompañando también, de Parramos, muchas felicitaciones al señor alcalde. Y quise hacer esta mención personal de cada uno de ellos, porque son un ejemplo realmente de la labor que están desempeñando para los otros alcaldes. Son una motivación para el resto de los alcaldes. Y es importante también decirles que está también aquí con nosotros el señor alcalde de San Miguel, Iztahuacán. Pero el alcalde de San Miguel Iztahuacán es otro de los alcaldes que nos muestra que con dificultades, que con problemas, que con pocos, incluso con pocos recursos, las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien hechas para servir al pueblo que ellos representan. Y yo lo que quiero insistir es un mensaje para los 334 alcaldes que representan el poder local, que hemos estado ahora dándole seguimiento en las reuniones que estamos haciendo, en donde hemos participado con el gabinete completo, visitando los departamentos e invitando a los señores alcaldes para que estén presentes, y abrimos un espacio para que los alcaldes puedan presentar no solo en los temas de seguridad y los temas de hambre cero, sino en los temas que ellos quieran presentar, para poder hablar directamente con los ministros y escuchar las respuestas de los ministros. Y esta es una labor que nos permite en los dos sentidos tener una buena comunicación, pero además de eso, conocer la realidad de lo que está pasando en los 334 municipios, en donde los alcaldes le pueden decir directamente al ministro cuál es su problema, si ha sido atendido y si no ha sido atendido. Pero también es una oportunidad para el ministro para contarle a los alcaldes cuál es la gestión que está haciendo. Y yo creo que estas cosas ayudan también a las buenas prácticas, ayudan a la transparencia, a la rendición de cuentas, y ayudan también para que podamos unir los esfuerzos, porque sabemos que ni solo el gobierno central, ni solo los alcaldes haciendo su esfuerzo pueden dar mejores resultados, sino es que trabajamos conjuntamente. Si los alcaldes que hacen el poder local, con el esfuerzo de su alcalde, de su corporación, de sus liderazgos que tienen en las comunidades, en las aldeas, de los COCODES, unidos también con el gobierno central y con el CONADUR, es la forma más adecuada para dar respuesta a esas necesidades. Hay problemas a nivel nacional. Sabemos, y ya lo mencionaron aquí anteriormente, que muchas de las alcaldías también tienen y están como muy amarradas a las
transferencias al situado constitucional que se les hace de parte del gobierno central. Y yo quiero decirle a los alcaldes que están aquí presentes y son los primeros testigos que este gobierno modificó la entrega de ese dinero. Primero, no lo estamos haciendo cada 2 meses y no lo estamos haciendo con retrasos. Se está haciendo mensualmente y se ha hecho una lucha por el Ministerio de Finanzas para que no falte ese dinero. Y en los 22 meses que tenemos ahora, aún con los problemas que hubo de recaudación o los problemas financieros por el retraso del Congreso en la aprobación de los préstamos, que son préstamos de apoyo presupuestario, hicimos un gran esfuerzo para no hacerle recorte a los alcaldes y lamenté muchísimo en el mes de octubre, que fue el único mes que hicimos un recorte.